Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Jorge Camargo de Anderson Tutoriales. Muchas gracias por visitar este video y este nuevo curso. A continuación, vamos a empezar a mirar algunos conceptos de fundamentos de matemáticas aplicando el juego Tangram. Este juego, con 7 piezas, es muy utilizado en los primeros años de bachillerato y en algunos consultorios psicológicos. Generalmente no es explotado todo su potencial en estos campos en los que yo les acabo de mencionar. Un buen pedagogo es capaz de enseñar a sus estudiantes, aparte de más de 16.000 formas que se pueden crear con este Tangra, otros conceptos como lo es fraccionarios, masas, perímetros, áreas, otro como es el teorema de Pitágoras y muchas aplicaciones más que se pueden utilizar y se pueden aprender a través de este juego de una forma muy didáctica. Entonces, vamos a mirar qué es el Tangram. El Tangrama, o 7 tableros de astucia, haciendo referencia a las cualidades que el juego requiere, es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras con las 7 piezas dadas sin solaparlas. Las 7 piezas, llamadas tans, son las siguientes: 5 triángulos rectángulos, 2 construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, los 2 pequeños de la franja central también son del mismo tamaño, un cuadrado, un paralelogramo o romboide. Normalmente los tans se guardan formando un cuadrado. Existen varias versiones sobre el origen de la palabra tangram. Una de las más aceptadas cuenta que la palabra la inventó un inglés uniendo el vocablo cantonés tang, que significa chino, con el vocablo latino grama, que significa escrito o gráfico. Otra versión dice que el origen del juego se remontó a los años 618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en China la dinastía Tang, de donde se deriva su nombre. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar lo que es el Tangram. Bueno, como ustedes ya les expliqué al principio, es una figura, es un juego que consta de 7 fichas. Con formas geométricas, pero como tal esto tiene su lógica y de cómo se ha hecho. Bueno, esto se sacó de un cuadro. El cuadro lo vemos acá, este es el cuadrado. Entonces, lo primero que se les enseña a los estudiantes en los primeros grados de bachillerato es cómo crear el Tangram, o por lo menos cómo está hecho. Entonces vamos a explicarlo. Bueno, en primer lugar se divide por una diagonal, en una diagonal el cuadrado, como vemos acá. La mitad, una de las mitades la dividimos en dos y acá nos quedan estos dos triángulos, que son los triángulos más grandes que tiene nuestro Tangram. ¿Listo? Con la otra mitad, ¿qué se hace? Entonces, en la diagonal, esta misma diagonal lo vamos a dividir en 4 partes, que es de donde van a salir las otras figuras. De igual manera, en los lados que quedan acá exteriormente, los lados más cortos, los vamos a dividir por la mitad para de esa manera sacar todas las figuras. Ya lo único es cortar de tal manera que acá nos salga un triángulo, nos quede un cuadrado en el medio, otro triángulo del mismo tamaño que el que está acá, un romboide o un paralelogramo, también llamado así, y un triángulo mediano. ¿Listo? Bueno, esto con el fin de tener ciertas proporcionalidades que nos van a ser útiles para aprender a manejar el Tangram
y aprender algunos conceptos que vamos a estar viendo en el transcurso de esta serie de videos. Entonces, bueno, eso ha sido lo que se explicó hoy con el Tangram. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse, darle like a este video si les gustó y visitar el próximo video. En el siguiente video vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras aplicando el Tangram. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias por suscribirte. No olvides que puedes estar más en contacto a través de las redes sociales. Las puedes encontrar en la descripción de este video. Nos vemos en otro video. Gracias por tu compañía.